Recording. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, Salvador, you're the only one in here. I know, Eric is coming. I thought you were the only one. Creí que era el único que estaba acá. Nah, but now Eric is just on time. Hey, Eric, how are you? Good evening. How? Good evening. So, with headache. So? Headache? Really? Yes. Pues ya me olvido cómo dice salir. Ando bien, directo. Salí a las 6:15 de trabajar. I finished work at 6 p.m. Ooh, at 6? 6. So, late. Yeah. Now, today I finished early, but I had to pick up my wife, so I came in here like half an hour ago. So it's like, you know, when I come here, I had to eat very fast. I had to prepare the computer thing and all those things. And it's like, kind of stressing sometimes. Yeah, but we're getting used to it. Nos vamos acostumbrando poco a poco to that routine. Yeah, back in the days, it was like, I feel I cannot continue anymore. But later on, you're like, now I can do it. Ahí solo a los que los despachan temprano del trabajo, ¿verdad? Que me fueron a vacunar, dicho. Bueno, me voy a vacunar. ¿What? Pero está fregando. Por eso que me fui a vacunar hoy. Ah, really? But haven't you felt anything? ¿O no, no has sentido nada? Calentura. ¿Really? I'm planning on. Good evening, Jonathan. All right. No, I mean, I'm planning on doing the appointment for probably at the end of this month. Supuestamente ya para finales de del 25 en adelante, creo. Ya va a estar habilitada para los señores de 25, so I'm going there. Okay. Let's see. So we're gonna have. Pero lleve un pedacito de limón con un traguito de alcohol para tomárselo después de la vacuna, teacher. Why? Es bueno para relajarse. Bueno, ya vamos a ver si es cierto. A ver si no, hizo Salvador. A ver si no me lo ven y me lo botan. Hey, Salvador, ¿is that true? ¿Eso hizo usted? No, de hecho, yo fui al de ¿cómo se llama? Oh, como tipo autoservicio. Cool. Mejor así, hombre. Ahora sí. Y súper rápido. I'm planning on going there too. En San Miguel está uno también. Solo que acá nos invitan donde trabajo, no, bueno, en la zona acá, solo en el hospital y en el seguro, pero ahí como que tardan años. So, I think it's better, es mejor ir así a esas como tipo autoservicios que hay para ponérselas. Vamos a ver sí, qué porque, tal. De cola, quizás como 5 minutos. Y en el carro, no me hablas. Ah, qué chivo. Está bien, entonces. Está genial. Sí. Well, let's see. So that's good. Si ya simplemente medio le dio calentura, ya no creo que le vaya a avanzar más. Tengo algunos compañeros que sí los ha doblado como por 2 días, 3 días. Sí, está bien. Yeah, pero que ahí depende cuál le pongan, teacher, porque
igual un par de compañeros el propio día no han tenido mayor cosa, pero el siguiente día han amanecido mal con la fiebre, temperatura. Y hay quienes se han echado 2-3 días. Ah, o sea que depende, no es... de la constitución va de cada quien. Ajá, entonces no es una sola tipo de vacuna que hay. No, son varias. Está la AstraZeneca, la Sino, por ejemplo, a mí me pusieron la Sinovac. Actualmente creo que están poniendo la de ¿cuál me dijeron? Hay una que están poniendo en el Bloom también, en el hospital. Es la Bloom, de acá. Pfizer, es la de Pfizer. Ah, la de Pfizer, ajá. Ay, esa es la superior ahorita, la Pfizer. Sí, entonces hay varios tipos los que están poniendo. Ah, cool. Bueno, vamos a ver. Tengo un par de días, no me ven en clase, ya saben. Estoy doblado ahí. No. Probably, I mean, nothing is going to happen, I guess. Supongo, ¿verdad? I'm not sure. Ya vamos a ver. So, entonces, Salvador, ojalá no le vaya a dar, no vaya a pasar a más, y si no, pues, no tiene ahí la... Si no fue un gusto, le va a dar. El cántaro de chicha. No, espero que sí, todo le vaya excelente. I guess most of you have the vaccine already. Supongo que casi todos ustedes ya tienen la vacuna. Yo sí. Ah, great. Y Carla así como que, no. Para este viernes me la han dejado. Ah, cool. So you got an appointment then. No sé, ya tiene cita. Uf. Ya. Ouch. Okay, good luck with that. For real. One of the reasons I haven't gotten the that yet is because I'm scared of needles. Really, I hate needles. En serio, les tengo pavor a las ampollas, a las agujas. But anyways, me va a tocar. Anyways, there's no other way. We have to do it. But probably at the end of the month, because at the end of the month they are going to have availability for people like from 25 years old and on. That's why probably. So Romeo is coming early. That's a miracle. Hey Romeo. Good night. Tempranito, Romeo. That's good. That's great. Okay, good. Let me see. It's 10:08. I mean, 8:08. And let's start with the attendance list. We have a very interesting topic for tonight. So let's go for it. Let's see. Milcar Gustavo. Not here, right? Este Milcar. Ana Claribel. Midrana. Uh-huh. Ana María. No, Carlos Eduardo. Presente, teacher. Ah, ok, good. Eric Guillermo. Presente, teacher. All right. Stephanie Janet. Hey, that's weird. Stephanie is not here. Fátima Alejandra. Fátima. Hilmar Cruz. Present. Ah, okay. Jonathan Alexander. Present. Ah, okay, cool. Hey, Jonathan, felicidades por el chamaquito. He's nice. Gracias. Okay. Ya me veo en un par de... Ya me veo en un par de meses así, yo también así medio preocupado. ¿Eh? Like... Yeah. Sí, ha de ser una felicidad un tanto así como que inexplicable. ¿Más si es el primero o no? It's not the first one. El primero. Con razón, pues sí. Yes. Ya vamos a experimentar esa sensación en un par de meses. Let's see. Carla Benazir.
Present. Ah, okay. Natalie Vanessa. Natalie's not here. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Romeo Alexis. Present. Ah, ok, Romeo. Ya vine, teacher. Rosa del Carmen. Ay, ¿quién vino ya? Vamos a ver. Ay, Ana María. Ay, Ana María. Hey, hey, Rosa, turn on the camera. Vamos a ver, Ana María, ¿dónde está? Ahí le había puesto una asistencia. There you go. Let's see, Rosa del Carmen. Where is Rosa? Ah, yeah. Rosa's there. Yes. Ok. Roxana Yesenia. Hey, Roxana is not connected. Roxana se emocionó con las tareas. She did them all. Hizo hasta el examen final. Oh my God. Okay, let's see. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay. Stephanie Adeline. Stephanie. I think he's no longer coming. Stephanie Lisette, not here. William Alberto, not here. And Joanny Noemi. I need a Joanny. That's weird. Anyways, let's start with the class, okay, for today. Let me see. I'm going to share the presentation. Hey, today was a very good morning, right? Casi estuvo lloviendo en todo el país, supposedly. That was great. In a second, I'm gonna try to, share the presentation for tonight. Let's see. I just wanna keep this. Permítanme, les voy a compartir la presentación que voy a poner ahorita. Just for you to have it. Get in. Okay, okay, here. Document. Just give me a second, I'm uploading the presentation for you. Oh, there you go. Bien, entonces ahí tienen ya la presentación. The one that we're gonna have tonight. Let me see, I'm gonna share it in here. Ah, there you go. Okay, so this is going to be the video conference 11, okay. The topic for tonight, it's going to be present continuous for future events, okay? That is going to be today's topic. Present continuous for future events. So remember, this is the class 11, the one that we're gonna have. So it means 9 more classes and we finish module number 2. Yeah, time flies with these things. For real. Time flies. Okay, let's continue with this. Let's just start a little bit with the class agenda, okay? Vamos a ver los, como los puntos más importantes que vamos a tener en esta clase. The first thing, we're gonna have a review from previous topic, okay? That's the first thing that we're gonna have. Y vamos a ver un poco sobre qué estuvimos hablando las clases pasadas. Vamos a ver qué tanto recordamos. And then we're going to have the present continuous introduction. Okay. Vamos a ver de qué se trata, cómo usarlo. And of course, some examples. Right after that, we're going to have a short conversation practice. Okay. That short conversation practice is mostly about how to use the present continuous. Okay. For future actions, por acciones futuras.
Then we're going to have some exercises in the manual. Vamos a trabajar en un par de ejercicios en el manual. I think we're going to have time for this. And then, obviously, at the end, we're going to check those exercises, okay? Y pues luego al final vamos a revisar esos ejercicios. So that's pretty much what we are going to have tonight. Entonces, básicamente, es poco de lo que vamos a tener esta noche, okay? So, like the main thing that we're going to have, it's going to be the present continuous. Entonces, el tema principal de esta noche es el presente continuo, okay? Recordemos que cuando hablamos de presente continuo es cuando hablamos de acciones que hacemos en el momento, okay? At the moment. But there are some actions that are not specifying at the moment, okay? Those actions can be in the future. Entonces, pero ahora específicamente no vamos a hablar de este tema como algo de una acción que se está desarrollando en el instante. En el momento, okay, we're not gonna be like talking that way. If you remember, como les decía, el presente continuo es para acciones que se desarrollan en el instante. Por ejemplo, si yo digo, I am teaching English, that's an action in the moment. Pero ahora no nos vamos a enfocar en acciones en el instante, sino acciones a futuro, utilizando el presente continuo. And you will see that it's very simple to do this, okay? Let's start with a short review from the previous topic. Okay, cool. I know that you're coming from a very nice weekend. Supongo que vienen de un fin de semana relajado, no con mucho estrés. Ustedes, yo no, yo sí. Yo, para mí ahora es ya lo puedo ver, like with a big hair. Okay, Ana María, sorry. Sí, miren, mis apellidos. No, me neither. Yo tampoco, así que estamos igual. But now I want you to bring up, okay, bring up, come up with the most relevant topics that we were discussing last week. ¿Qué recordamos de las clases pasadas, de la semana pasada? Okay, related to the topics. All right. First person has a third person. Ah, okay, very good. We were using have to and has to, okay, in third person. It basically, have to is mostly for I, you, we, and they, and plural nouns. Has to is mostly for he, she, and it, and singular nouns, okay? Very good. Let's see who, Hilmer. Give me an example, Hilmar, using have to. When do we use have to? Give me an example. Because I don't remember. Yeah, but first, turn on the mic. Yeah, well, they had to. Have to. Yeah, have to. Have to. Yes. You can do it in first person using I, you, we, or they, okay? Using two. I have to finish my homework. I have to finish my homework. Ah, okay, good. Hilmar, in that case, what are we expressing? ¿Qué estamos expresando en esta oración? Lo que debemos de hacer como obligaciones. Ah, obligation. That's the key. Esa es la palabra clave. Very good. Obligation. Good. Carlos Eduardo, I want you to give me an explanation. I mean, not explanation, but example. Using third person. I don't remember how to use has to in third person. Okay. So yeah, she has to prepare the new material. Ah, okay, very good. There you go. She has to prepare the new material. There you go. Thank you, Carlos. Ana Maria. Okay. Yeah, Ana Maria. Hola. Ana Maria, I don't remember how to use need to. How can I use need to? Can you tell me an example, please, in first person? I need. La otra es una obligación, esta es una como necesidad, ¿sí?
Okay. That's correct. Y el example es, I need to, I need to, cleaning my teeth. Your teeth? Teeth. I need to brush my teeth. Brush, perdón, brush my teeth. Okay, repeat again. I need to brush my teeth. Ah, okay, very good. There you go, Ana Maria. Thank you. Okay, that was in first person. Nubia, I want you to do it in third person. She needs to buy a new car. Ah, she needs to buy a new car. Okay, very good. There you go. So in that case, we are completing the topics that you were telling, right? In that case was have to, has to, okay, for first and third person, a need to, needs to, right, with the S. Okay, besides those topics, what else were we discussing last week? ¿Qué más estuvimos discutiendo la clase, la semana pasada? Aparte del have to and need to. What's just that? The adverbs, frequent adverbs. Frequency adverbs. Yes, yes. Ah, interesting. There you go. Let's see, Carla, do you remember the frequency adverbs? ¿Podría mencionármelos, por favor? Teacher, yo no estuve en la clase del viernes. Ah, no, esa no era la clase del viernes. Si no me equivoco, era la clase del lunes. El... adverbios de frecuencia. Okay. ¿Quiere que le mencione los adverbios de frecuencia? That's correct. Okay. Always. Usually. Usually. Okay. Normally. Okay. Often. Uh-huh. Sometimes. Seldom. Okay. Y occasionally. Occasionally, okay. Never. And never, okay. There you go. Thank you, Carla. All right. Rosa, are you there? Rosa, ah, yeah, she's there. With the big bus shirt. What it says, Rosa, in there? ¿Qué dice ahí? What if, what it says on your shirt? What if other people rob your dreams? What if other people wrote. What if other people wrote your name or your room? What, your dreams? Ah, your dreams. Ah, bad idea. Yeah. Bad idea. Nice. Okay, Rosa, give me an example using sometimes. That's it. And we're going to conclude with feedback. Wow. With feedback. Okay. I sometimes watch TV. Nah, okay, very good. I sometimes watch TV. There you go. Very good. Thank you, Rosa. Okay, cool. Now, let's stop a little bit with the feedback and let's go on to the main topic that we're going to have for today because we are going to do a lot of practice with this. Let's go. Okay, present continuous for future events.
There you go. Let's see a little bit what is the present continuous for future events. I know this is hard to learn and this is hard, difficult to read, but let's see. Esta es como una pequeña definición, okay? So I'm gonna read it because I need you to be clear when to use this thing. It says, English speakers often use the present continuous tense, okay? Entre paréntesis tenemos como la estructura, pero más adelante la voy a poner ya un poco más específica. Subject plus be. En este caso vamos a utilizar una combinación de el verbo to be y otro verbo adicional que va a funcionar como verbo principal en la oración. Ok, que ese es el verbo que va a ir con ing o ing al final. It says, to talk about future arrangement, para hablar sobre planes a futuro, ¿ok? O situaciones que ya tenemos planificadas a futuro. Dice, a future arrangement is a plan that you have decided, ¿ok? And organized with another person. ¿Qué dice ahí? Ok, a future arrangement, ok, digamos un futuro arreglado, por así decirlo, ok, o planificado, es un plan que has decidido y organizado con otra persona, ok, that's a future arrangement, we got an example of it. I am spending Christmas with my wife. Listen up, I am, ok, I am, ya ahí cuando tenemos el am, recordemos, ya tenemos la forma del verbo to be, recordemos que en el presente simple, las formas que utilizamos del verbo to be son am, is, and are, ok, esas son las tres formas del verbo to be que utilizamos en el presente simple, ok, que también nos funcionan para el presente continuo, ¿ok? So, that's why I'm saying I am spending Christmas with my wife. ¿Por qué esto es un future arrangement? Porque apenas vamos por julio. ¿Y cuándo es Christmas? Ah, en diciembre. Falta tiempo. Entonces, acá yo estoy hablando de una acción en presente continuo, pero a futuro, ¿ok? A future. In this case, Christmas es la palabra clave que hace toda esta oración futuro, ¿ok? Aquí, para hacer este tipo de oraciones, vamos a necesitar bastante las time expressions, pero las time expressions que indican futuro, como tomorrow, tonight, next week, next month, next year, ya vamos a ver las más comunes, ¿ok? And some examples as well. So, put this into practice, okay? Listen up. If I say I am spending Christmas with my wife, it means that on December from this year, I am going to be with my wife, okay? Pero en este caso, si ven, de ahí prácticamente estoy hablando en presente continuo, una acción como si estuviesen pasando en el momento, okay? Entonces, ¿cómo leemos esto en español? Carlos, ¿cómo sería esta oración? Específicamente eso estaba tratando de identificar porque estaba viendo, teacher, bueno, no sé la conjugación que a veces se hace del spinning, del wheel. Ah, ajá. No, pero en este caso, recordemos que ya estructuras como el will y el be going to, que es otra estructura para formar futuro, ya esas ahí, sí, ya son otras estructuras muy apartes. Ahí sí ya es futuro puro, por así decirlo. Bueno, acá no. Sí, sería como que yo iría a pasar la Navidad con mi esposa, algo así, ¿verdad? Yo iría a pasar la Navidad con mi esposa. Ahí más que todo sería si usáramos, esa traducción sería si utilizáramos will, Carlos. Ajá. I will spend Christmas with my wife. Ajá, y aquí sería como voy a pasar la Navidad.
Ah, ok, something like that. O, en este caso, estaré pasando Navidad o estaré en Navidad con mi esposa. You see? Okay. Okay. Alright. Yeah, yeah, like the most common one is like, estaré pasando Navidad, okay, o con mi esposa. You see? That's the idea of this present continuous. Okay? Let's see some other examples to understand this better. The structure. Let's start with the structure. Esta es la estructura base que vamos a estar necesitando para formar oraciones. Okay? This is the structure. Look. We got subject. Okay? A subject. We got a verb be. Cuando hablamos del verbo be, recordemos, ahí puede ser is, puede ser are, o puede ser am. ¿Ok? Dependiendo del subject que vayamos a tener. Just keep that in mind, right? A second. Write carefully. There you go. Okay. Then after the verb be, we got main verb. ¿Cuál es el main verb? Verbo principal. El verbo que indica la acción dentro de la oración. ¿Ok? ¿Y cómo tiene que ir ese verbo to, I mean, ese main verb? Tiene que ir acompañado de la terminación ing. ¿Ok? Ing. To make it happen. And then we're gonna have a complement. Y luego pues vamos a tener un complemento. Dentro de ese complemento podemos incluir una time expression. Teacher. Okay. Yes. Eso es lo que le llaman gerundio. That's correct. Yes. De cierta manera esto es lo que se le llama gerundio. That's correct. El verbo con ing es llamado gerundio. Aunque el gerundio en sí actúa de otra manera. A veces no necesariamente una estructura tiene que ir en presente continuo para categorizarse como gerundio. También un gerundio puede ser un nombre, pero eso más adelante lo van a ver, probablemente en otro módulo un poco más avanzado. ¿Por qué? Porque es un tanto más complejo cuando un gerundio actúa como un nombre. That's very different. That's another thing. So, but like right now, es parte como, acá es como parte gerundio también. Yeah, as you were saying. Okay, let's see. We got some examples in here. Look at this. I am meeting Juan tomorrow. So you see, in that case, meet es el verbo. Okay, meet. Pero acá, como ya lo estamos usando en presente continuo, okay, ya no es meet. It's gonna be meeting. I am meeting Juan tomorrow. There you go. Si simplemente decimos I am meeting Juan, probablemente sea una acción que estemos realizando en el instante, en el momento. Pero ya la expresión tomorrow ya cambia completamente el tiempo en el que esta acción se desarrolla. So you see, it changes completely. Es como, por ejemplo, si yo digo, I am teaching English to my students. That is an action in the moment. Es una acción que estoy haciendo en el instante. But what happens if I say, I am teaching English to my students tomorrow at this time? Ah, estaré dando clase a mis estudiantes mañana a esta hora. You see? That's very different. ¿Ya, Nubia? Teacher, ¿y en ese caso no lleva el with? No. Generalmente, acá no es necesario. Después de meeting, all right, no es necesario. ¿Ok? Not necessarily. Bien lo puede poner o bien no lo puede poner. But in here, it's optional. That's going to be up to you. Yeah. Yes. We got another example. Let's see who can help me already. Someone that has not participated yet. Ah, Natalie. Read, Natalie. Okay, she's going to USA next week. Ah, okay.
She's going to USA next week. So you see, if I only say she's going to USA, probablemente sea una acción que le esté haciendo en el instante. Okay, en el momento. Ah, pero si digo next week, ya la oración cambia completamente. La acción, digamos, el momento en el que se va a dar la acción, cambia completamente. It's not at the moment. It's gonna be when. Ah, in that case, it's going to be next week. Entonces es una acción que no se está desarrollando en el instante, sino la próxima semana. You see, that's very different. Entonces, estos son como los puntos claves de cómo transformar un presente continuo, acción que se hace en el instante, para hablar a futuro, ¿ok? An action in the future. Entonces, acá básicamente ya es un future arrangement. ¿Por qué un future arrangement? Porque si usted va a viajar en 2 semanas, es posible que usted ya tenga todo arreglado. Vuelo, tickets, I mean, everything. Right, that's a eso es lo que quiero que lleguemos o que comprendamos, que esto sucede cuando básicamente ya tenemos algo arreglado, okay, que ya lo hemos planificado con alguien más, okay, que va a suceder a futuro, o puede ser a futuro, o un futuro a largo plazo o corto plazo, okay, pero es algo que ya hemos arreglado, okay, in that case we use this structure. En este caso, entonces usamos esta estructura. Another one. Got another one. Let's see, Eric. Read this one, please. They are leaving at 5 p.m. Okay, very good. They are leaving at 5 p.m. There you go. En este caso, probablemente estemos diciendo esta oración a las 12 del mediodía. Okay. They are leaving at 5 p.m. Ah, ellos se van o se están yendo a las 5 de la tarde. You see? Entonces, probablemente esta expresión indique futuro. Why? Porque va a depender del momento en el que lo digamos. Okay? It's going to depend in the moment that we're talking. If we are talking at 1 p.m., si decimos esta oración a la 1, it indicates future. Indica un futuro cercano, ¿ok? Un par de horas de diferencia. You see? So in that case, it's talking, right? In future. So básicamente ahí estamos hablando ya a futuro. There you go. I don't know if you have any question. Hasta acá no sé si tienen alguna duda. It's correct, teacher. The sentence, she is talking Maria in the afternoon. She's talking to Maria in the afternoon. Yeah, sí. That's correct. Okay. That's correct. Okay. In the afternoon. Probably you're talking that in the morning. All right? Probably you're saying that sentence in the morning. And okay? Es que hice esta oración preguntándole para saber si he logrado captarlo, ¿verdad? Porque yo el futuro este nunca lo había... Nunca lo había visto así, de esa manera. Solo había visto el will, ¿verdad? Ajá. Esto es nuevo para mí. Gracias, teacher. Ah, ok. Very good. Yeah, remember. En este caso, sí. Digamos que para algunos es algo, something new, es algo nuevo. Something that probably you haven't experienced before. But hay estructuras que sí. Utilizamos el presente simple o el presente continuo y estamos hablando de acciones a futuro. Ok. That's what I want you to be clear with this. Que siempre hay estructuras con las cuales nosotros podemos hablar a futuro y no necesariamente podemos usar will, okay? Because remember, porque recordemos que para formar futuro we got two different structures. Tenemos dos estructuras diferentes. Look, tenemos el be going to para formar futuro propio. Y tenemos el will. ¿Ok? Y también hay otro que es shall. Like that. Así. ¿Ok? ¿Cuándo se usan? Ah, por ejemplo, acá. I am going to
do my homework tomorrow. Es lo mismo como que yo pusiera acá, I will do my homework. Or, I shall do my homework. You see, esos son futuros natos. Okay. I am going to do my homework. Ah, haré mi tarea mañana. I will do my homework. Haré mi tarea. Si usted quiere agregarle tomorrow, it's okay. No problem. I shall do my homework. Ah, haré mi tarea. You see? Estas tres estructuras son puramente para hablar de futuro. ¿Ok? All right? Estas son las que comúnmente nosotros conocemos cuando nos enseñan el futuro. ¿Ok? Simple future. Simple future, like that. Ah, pero ya esa estructura utilizando present continuous, this is very different. ¿Ok? I am, you see? I am, let's see. Going out with my students tomorrow morning. You see? Y acá ya tengo una oración a futuro sobre esta estructura. I am going out with my students tomorrow morning. Ah, es una estructura del presente continuo expresando futuro, you see? ¿Y qué es lo que hace que me exprese futuro en esa oración? Tomorrow morning. La expresión tomorrow morning, ¿ok? Si dijésemos nada más, I am going out with my students, probablemente sea una acción que estoy desarrollando en el momento, ¿ok? En el instante. Pero si ya le pongo una time expression, que en este caso estoy siendo bien específico, estoy diciendo mañana por la mañana, you see? Entonces ahí cambia completamente ya el sentido de la acción, okay? We are not talking about that action like right now till tomorrow, sino que hasta otro día, en este caso. Give me a second. There is one person that is not connected. Ok, let's continue. Tienen problemas con el internet. Ok, so in that case, I don't know if you have any questions. No sé si vamos comprendiendo, tienen alguna pregunta. Podemos hacer ejemplos adicionales if you want. Are we getting into it? Hey, why everybody's like, yes. Are we understanding people? ¿Vamos comprendiendo? Yes or not? Teacher, significa entonces. Ajá, Carlos. Complemento es el que nos determina el futuro. Digo, de cierta manera, es el que nos determina el futuro. That's correct. Y el, es decir, el ING también es parámetro para. El ING simplemente es parámetro para hablar del presente continuo. ¿Ok? Okay, presente continuo. Okay. Gracias. Yes. There you go. Used to talk about present continuous. Como les decía, yo puedo colocar acá, listen up, yo puedo mencionar, ustedes pueden decir, we are learning, okay, give me a second, English. Okay, you're learning English. Ah, esta es una acción que se está desarrollando en el instante. Okay, acá no hay nada de futuro. Nothing about future. It's pure present continuous. Action in the moment. Okay, acá es una acción pura que está sucediendo en el momento. Okay, ¿cómo transformar esta en una acción a futuro? Easy. We are learning English. Probably we can say tonight.
You see? Tonight. Ah, entonces acá ya no estoy hablando en el instante. Ok, ya esa acción no me hace que esté hablando en el instante. Ok, sino ya estoy expresando futuro. Why? Porque probablemente usted haya dicho esta expresión en la mañana. Probablemente la haya dicho al mediodía o en la tarde. Ok, pero aún así está expresando ¿qué? Ah, estamos expresando futuro. ¿Por qué? Por la expresión tonight. That's right. For the expression tonight. Por la expresión tonight. Okay, I don't know if you're understanding this. Vamos. Y para pasarla a will, allí le quitaría, sería we will or we shall learn English. Yes, no, ahí sí ya sería algo muy diferente. Ajá. Ya le sería el verbo to be. Ajá. Y sí, sería así. We will learn English tonight. Y ahí ya sería una estructura completamente diferente. Y sí, ahí sí ya es futuro puro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque will ya es específicamente para hablar de futuro. ¿Ok? There you go. Probablemente futuro estemos viendo la estructura del will. Pero por el momento sí, básicamente esta es básicamente en la cual nos vamos a enfocar, ¿ok? The one that we got here. Present continues to talk about future. Ok, good. Do we have any question? Any question? Mm-hmm. Interesting. Bien, si no tienen preguntas, let's see. Vamos a ver que también hemos comprendido esto. Cool. Les voy a dar un minuto para que me escriban una oración ustedes en presente continuo que me exprese futuro. Ok. 1 minute. Let me know when you finish. Y me hacen saber cuando hayan terminado, por favor. Ok. Just let me know. Finish. Ok, Jonathan. Very good. Let's wait for the rest. All right, let me know when you finish, please. Finish. Nah, okay. Very good, Carla. Finish. Very good, William. Okay, Nubia. Finish. Okay, very good, Helmer. Finish. Okay, nice. All right, let's start with the first one. Jonathan, can you please read yours, please? Please, please, please. I am drinking coffee. I am drinking coffee. Ajá. Just like that. Así nomás. I am drinking coffee tomorrow. Ah, okay. Very good. Sí, porque si dice solamente I am drinking coffee, probablemente ahorita esté con la taza de café. You're like, I am drinking coffee. Okay. Ah, okay. 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 Yeah, but remember that action has to be represented future, okay? Has to be representing future. Very good. There you go. Thank you, Jonathan. Let's see, Carla. I am going to play tennis on Sunday. Ay, 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 futuro propio, futuro nato, Carla, usando el Bitcoin. Tienen que ser con el present continuous. Ok. Teacher. I am taking a shower. Ajá. I am taking a shower. On Sunday. Ok. I am taking a shower on Sunday. Si quería modificar también la anterior oración. Simplemente era de quitar el going to, ¿ok? Uh-huh. ¿Cómo así?
I am playing. I am to. Ya no llevaría to. To play. Ya no llevaría el to, porque el to es prácticamente parte de la estructura del going to. Entonces simplemente dice usted, I am playing tennis on Sunday. There you go. I am playing tennis on Sunday. Así se dice. Okay. This is the future. Good. Ana María. Por ejemplo, no sé, lo voy a decir para que me corrija. Okay, por ejemplo, I am going visit doctor week. Mm-hmm. Estamos utilizando el be going to. Y esa no se puede utilizar. Porque lleva, mire, I am, primero lleva el verbo to be, luego lleva el going, y luego lleva el visit. Entonces lleva tres estructuras de verbo seguido. Entonces ahí ya es futuro propio, ¿ok? Pero si dijese, entonces, I am visiting, ahí sí ya es presente continuo expresando. Ah, futuro. Entonces el going no tendría que ir. That's no. Correct. Yes. Yes, ma'am. Okay. No tiene que ir. Sería, I am visit. Visiting. Doctor. Visiting. Ajá. Visiting. The doctor. Next week. There you go. I am visiting the doctor next week. Yes, that's right. Entonces, teacher, el going to no tiene que ir. Yeah. Very teacher, good. Solo una pregunta, no la entendí muy bien. Entonces, el going solo se utiliza para presente. No, lo había puesto acá para mostrarles cómo son, para hablar de futuro, o sea, simple future, el futuro simple, con el will y el going to y el shall, que son tres estructuras que solamente se encargan de hablar de futuro. ¿Ok? Les mencionaba que no vamos a utilizar esas tres, sino presente continuo expresando futuro. ¿Ok? Solamente uno, ¿verdad? That's correct. Ok, thank you. Ah, ok, very good. That's right. Entonces, básicamente es lo único que vamos a estar utilizando acá. ¿Ok? De hecho, lo voy a eliminar, no va a ser que nos vayamos a equivocar. Ok, cool. Let's see. Carlos, can you please read yours? Hello. Okay. Yeah. Bueno, yo hice esta. Sería I play football soccer on weekend. Football soccer. Sí. Solamente soccer. Okay. Sí, porque soccer significa fútbol. On weekend. Yes. Okay, okay, very good. There you go. Thank you, Carlos. Let's see, Eric. Read your example, Eric. Estaba corrigiendo o corregir yo porque vi que me había equivocado. Ahora es lo que usted estaba explicando. Yo había puesto, I'm going to the beach next week. I am going to the beach. De hecho, la tenía correcta. Ah, está correcta. No hay por qué modificar, porque ahí después del going to no tiene otro verbo adicional. ¿Ok? Cuando hay otro verbo adicional después del going to, entonces sí es futuro utilizando be going to. ¿Okay? Pero ahí sí es presente continuo expresando futuro. Excelente. Ok, gracias, teacher. Okay, Eric. Así como que chiripa. Sí. Así chiripazo. No. Yeah, no, but it was correct. That's correct. Okay, thank you. All right, Nubia, can you please read yours? ¿Iba a decir algo, Carlos? Sí, solamente para que me quede claro, teacher, sería entonces cuando hablamos del presente continuo, por ejemplo, en el caso que yo me quedara, I playing soccer. Me quedo en estoy jugando fútbol, ¿verdad? Uh-huh. Y al decir I play soccer on weekend. Es, ah, ya es futuro. Es jugar. At weekend, ¿verdad? Es como cuando usted dice, ah,
estaré jugando fútbol el fin de semana. You see, así se interpreta. ¿Ok? Ok, teacher, gracias. There you go. Good. Nubia? Ok. I am eating cake next Saturday. Ah, ok. Very good. There okay. you go. Ok. Nice. Let's see. Hilmar? I'm going to the meeting after work. Okay, very good. I'm going to the meeting after work. There you go. That's expressing future, okay? Porque probablemente estemos hablando de esa reunión mientras estamos todavía en el trabajo. ¿Ah? Y bien podemos decir, ah, estar en reunión después del trabajo. ¿Sí? That's expressing future. There you go. Salvador, can you please read yours? Ok, teacher. Le cuento, me dio otra reacción ahorita. Really? Sí, gran frío que me ha dado. Se le olvidó que estaba en la clase, teacher. Ok, ok. You're muy helada, te la estás tomando. Salvador. Con una sopa se quita la goma. Hey, Salvador, ¿qué pasa ahí? Ajá, Salvador, puro por loco, ¿sabes lo que hago? La revolvió con orégano. Ajá, Salvador. We will going to the park tomorrow at night. We are going to the park. Ah, okay. Tomorrow at night. Ah, okay. Very good. We are going to the park tomorrow at night. There you go. Very good. Ah, pero no ha tomado nada, Salvador. No, y me, sí, refiero, solo... y me refiero a pastillas, no a lo que los demás están pensando. Carito, voy a buscar. Yeah, I mean. Sí, hace también al pen, debería de tomar. Yeah, that's right. ¿Y qué le pasa a Salvador? Es que se fue a vacunar ahora. Sí, cianuro, tomen. Pero mire, para los que no se han vacunado, recomiendan tomar una media hora, una hora antes, acetaminofén. Sí, sí, lo hizo también. Y aún así le dio efecto. Sí. Pero la AstraZeneca le pusieron. No me acuerdo, ya te digo. Que solo le tomé foto a la tarjeta. Desparasitante. Don Salvador, ¿qué pasa? El efecto. Para la típica historia. Qué mal. Es la. Sí, la AstraZeneca. La AstraZeneca. Esa. Si es así, ya no voy yo el viernes. Y yo ya no hago la cita. Y yo ya no hago la cita. No, es fuerte, pero como dicen que son jóvenes, por eso tienen que aguantar más. No, nah. Me va a votar por una semana, así que nah. Sí, sí, porque a mí la que me pusieron fue Sinovac y, o sea, no hubo más que un leve ligero dolor, el pinchón en el brazo, nada más. Uh-huh. Y ya estuvo. Pero esa, dice, mi hermana estuvo, pero... bien mal, dos días. Pero se le pasó. Ya. No, ya no voy. De por sí me dan miedo las agujas. Ay, van a morir. Las odio, así que. Tiene que ir. Yeah. No, sí, sí, sí. You're going at the end of the month. Ande la cura ahí siempre. Yeah, I mean, of course. Salvador. Bueno, fuera de broma, esa inyección como que tiene, hay una consecuencia que genera como coágulos, ¿verdad? Entonces también aconsejan que te puedas tomar o que las personas que nos van a poner esa inyección, que te tomes una aspirinita para diluir un poco la sangre, hacer la rala, dice en buen salvadoreño, ¿verdad? Para evitar que se te haga una trombosis o algo así por el estilo, pues. Es que de hecho en Europa eso fue uno de los problemas que tuvieron bastante con AstraZeneca.
porque lo estaban colocando cada mes. Y debido a eso fue que extendieron el periodo a 3 meses. Pero también el porcentaje de efectividad de la AstraZeneca es bastante alto en comparación con el Sinovac. Igual que Ana María, a mí me pusieron el Sinovac y pues yo no sentí mayor cosa, ¿verdad? Pero las personas que yo he visto con el que les han inyectado AstraZeneca sí se han complicado bastante. Entonces, eso que dice Carlos Eduardo es correcto, de tomar una aspirinita para que diluya la sangre, porque por lo general una de las cosas que ha causado es la trombosis. ¿Y eso es antes o después de la inyección? Por lo general es antes. Rapidito, la experiencia de la doctora que ahí tenemos en la clínica empresarial, ella se puso la inyección cuando a los médicos se la estaban poniendo primero, se puso la inyección como a las 4 horas, ella se vio un morete acá por la parte del antebrazo, ¿no? Entonces, el papá de ella pues tiene una enfermedad patológica, entonces lo que hizo ella se preocupó, y fue la experiencia que nos contó. Y lo que hizo fue que se tomó una aspirina en la noche. Bueno, cuando se vio ella ese coágulo, ese morete, ¿verdad?, en el brazo, se tomó en ese momento la aspirina. El siguiente día se tomó otra y ya es el segundo día y ya se le había desaparecido el morete. Entonces a ella sí le estaba generando consecuencias graves, digámoslo así, la inyección. Lo importante fue de que el lugar donde le apareció, ella se lo pudo ver. Imagínense, a uno se le hace en la espalda, o sea, bien difícilmente se lo puede ver, salvo que un familiar, ¿verdad?, o la esposa, un hermano, o los papás, le digan a uno que tiene un morete. Así que siempre es bueno hacerse como ese chequeo, ¿verdad? Porque no sabe uno en qué momento tal vez se le puede generar en el transcurso del día. Es que todo ella lo recomendaba, que se lo puedan tomar. Una aspirinita en la mañana y una en la noche. Antes y después, antes de irse a dormir, ¿verdad? Antes de ponerse la inyección y una después de, ya cuando se va a dormir, no sabe qué va a pasar uno. No es por preocuparte, salvo como una... Ajá, es una preventiva para que durmas tranquilo, pues. Es la... Una aspirina, por favor. No problem. Yo voy a ir a conseguir un cartón porque creo que mi sangre ahorita la anda como a 16. ¿Cómo se llama? La hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina. Ajá. Pero eso es por tanta salsa negra. Gran revés me dio así, mire. Probablemente. Pero 16 está buena la hemoglobina. Se supone que a 16 anda como un tanto gruesa la sangre. Supongo. Generalmente tiene que andar como a 14, se supone. I'm not that sure. Pero bueno, ya vamos a ver. Ay. Menos mal ya no vamos a estar en clase. Como que, voy a poder dormir tranquilito. Okay, let's see. Who's next? Rosa, can you please read your example, Rosa? I am eating Chinese food on Saturday. Okay. Very good. I'm eating Chinese food. That is my Chinese food. I'm very disappointed with Chinese food. El otro día fui a comprar comida china con mi esposa y medio nos estafaron. Me pusieron como $25 por dos platitos bien pequeñitos. I was like, Así que nada. It's better to eat beans. Beans and rice. Okay, let's see. Who's next? William, can you please read your example? Okay. I am cooking meat for my family on Friday. Okay, excellent. Thank you, William. Okay. All right, Mrs. Urrutia, are you there? Are you sleeping?
Hi, teacher. No he encendido la cámara en toda la clase. My God. Es que no estoy en mi casa. Pero ya casi voy llegando. Ah, okay. All right. Did you have your example? Sí, okay. Creo que está bien, no sé. I am cooking dinner. Just like that? I am cooking dinner? Yes. Okay. Tomorrow. Okay, a esa le podemos agregar, ajá, ya sea tomorrow, tonight, this afternoon, okay? To make it sound more like future action, okay? Porque si solamente decimos I am cooking dinner, probablemente se interprete como una acción que la estamos haciendo en el momento, okay? At the moment. Okay. There you go. Very good, Mrs. Urrutia. Thank you. Thank you. Okay, Romeo, read yours. Ah, okay. I am eat apple tomorrow. I am eating, okay? Eating, ah, okay. Yeah, you said eat and it's eating. Ah, eating, ajá, que eso tiene. Okay, very good. There you go. Let's see who's missing. Natalie, did you read yours? I am meeting tomorrow at 10 a.m. I am meeting tomorrow. Uh-huh. Meeting tomorrow at 10 a.m. Okay. In this case, nos falta como un pequeño, let's see. Let's put this before. Nos falta como un pequeño complemento ahí, Natalie. Example, look. I am meeting my friends tomorrow. Or I am meeting, okay. I am meeting, I don't know. Let's see. My family. Okay. Okay. I am meeting my boss. Okay. Pero en este caso acá, como básicamente es de estarse reuniendo o estarse reuniendo con, okay, with another person. En este caso acá, ya no sería como de tener una reunión o estar en una reunión, okay. Okay. All right, perfect. There you go. Let's see who's missing. Let's see. Okay, I think all of you have already participated. Okay. Let's move on with this topic. Give me a second. There you go. Okay, so now we got time expressions. Okay, let me see use. Okay, so these are going to be the most common time expressions que generalmente utilizamos, okay, con el presente continuo. Pero antes de mostrarla, voy a dejar de compartir un momento porque ya es hora de pasar la segunda asistencia, okay? Just give me a second. Deme un momento, por favor. Oh my God. I think I got problems with the internet. Nah, okay. Sorry, I got problems with the internet. Okay, let's see. Amilcar Gustavo. Present. Ah, okay. Hey, Amilcar, good to see you. All right, Ana Claribel. Hey, Ana is not here. Ana Maria. Present.
Okay, Carlos Eduardo. Present. Excellent. Eric Guillermo. Present, teacher. Okay, good. Stephanie Janet. Where is Mrs. Janet? Okay, no, here. Ah, Fatima Alejandra. Okay, not connected. Gilmar Cruz. Hey, where is Gilmar? Gilmar, are you there? Ya se desmayó de tanto oírlo de la vacuna. Creo que sí. He's not there. Okay. Nice. Jonathan Alexander. Present. Ah, okay. Very good. Carla Benazir. Present. Okay. Natalie Vanessa. Present. Okay. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Good. Romeo Alexis. Present. Okay. Excellent. Rosa del Carmen. Present. Okay. Perfect. Roxana Yesenia. Present. Okay, very good. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay, good. Stephanie Adeline. No, here. Stephanie Lisette. Present. Okay, perfect. William Alberto. Present. Okay, excellent. And the last one, Joanny Noemi. I think it's not here. Nope, not here. Okay. Nice. Let's continue. Give me a second. I'm going to present it. Let's see. Presentation. Okay. So these are going to be the most common time expressions that we generally use, okay, to talk about future actions. The first thing that we're going to have is tomorrow, okay, we use tomorrow. We can use next week, next weekend, next year, tonight, in 3 hours, okay, in 5 days, in 1 week. Okay, estas solo son algunas de las expresiones de tiempo más comunes que podemos utilizar al momento de hacer oraciones utilizando el presente progresivo, expresando futuro. Okay. These are just one of them. Solo son algunas de ellas. All right. Good. So now let's see some examples. Okay, we got some examples here. Rosa, help me reading, please. I am playing chess next weekend. Okay, perfect. I am playing chess next weekend. There you go. Okay. Carla. Mario is having lunch at twelve p.m. Repeat, please. 12 p.m. 12 p.m. Ah, okay, very good, Carla. Thank you. Sorry, teacher. Yes. Sorry, teacher. Had problems at work. Pasó lista, ¿verdad? Okay, yeah. Okay, no problem. Ya lo voy a colocar ahí. Thank you, teacher. Okay. All right. So let's continue. We got another one in here. Romeo, read this one, please. You are sending report in 1 week. Okay. We're sending reports in 1 week. Ah,
Estaremos enviando reportes en una semana, ¿ok? There you go, you see? Entonces, básicamente ahí tenemos oraciones en presente progresivo o presente continuo, como usted lo quiera llamar, expresando ¿qué? Expresando futuro, ¿ok? They are expressing future. Entonces, ahí son algunas de las time expressions que podemos usar para estas estructuras, ¿ok? El poder hablar sobre acciones a futuro. There you go. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya del todo quedado claro? ¿O are we going okay? Are we getting this perfectly? Nice. Super nice. Luego voy a preguntar. Vamos a ver si quiero. Okay, but up to now, let's continue. Okay, we gotta get in here. Now, ahora que ya hemos visto un poco de la estructura, vamos a hacer un poco de práctica con esta pequeña conversación. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Listen up. Voy a leer la conversación. Okay, al final de la lectura, me dicen si hay alguna palabra que no comprendamos o si hay alguna palabra que tengamos problemas al pronunciar, ¿ok? Para que así podamos practicarla, ¿ok? Like, smoothly, with no problem. Ok, I'm gonna start first. And it says, this is a conversation between Peter and Henry, ¿ok? And it says, Peter, hello, Henry, listen up. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who is representing the company? Who is representing the company in the yearly conference? In the yearly conference. And it says, Henry, hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference. This year too. So, says like, so, and it says, Peter, I see, but if Julie is attending, who is delivering the representations? Who is delivering the presentation for the CEO next week. For the CEO next week. And it says, Henry, guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. And then it says, Peter, sounds great. So I am informing the committee, isn't that? The committee about it. Okay, there you go. Good. For this conversation, ¿tenemos alguna pregunta en cuanto a vocabulario acá? Pronunciación? Or any word that we do not understand? Remember, this conversation is taken from the word, from the manual. Okay? Esta pequeña conversación es sacada del manual.
En la primera página de la unidad 3. Yeah, that's right, Nubia. That one. Ok. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a vocabulario? ¿En practice? ¿O everything is okay? ¿Todo está claro? Ya, Nubia, tell me. CEO. CEO. CEO básicamente es como la persona encargada de la compañía. How do you call that one? For example, Mark Zuckerberg is the CEO of Facebook. It's like, como el director general. Wow. El jefe principal, pues por así decirlo. Pero ¿qué significan las siglas? All right, CEO. So basically, they are like the shift of those ones. I'm gonna look for it. I'm gonna send it to you. Give me a moment. CEO. Generally, those ones are a, let me see. CEO. Those ones are like el CEO. It's, give me a second. I'm gonna write it down in here. Se los voy a mandar al chat. Give me a second. It's like a shift executive officer. Like this. Chief executive officer. Okay? Those are like this, the words for those letters. CEO, okay? So what it means, the main boss. O sea, el director general de todo. O en pocas palabras, el dueño. Okay, cool. Any other word? Por ejemplo, si decimos ahí, guess what? ¿A qué se refiere? Guess what? Adivina qué. Ah, ok, very good. Adivina qué. There you go. Let's see, I think those are like the most relevant ones. De ahí las demás creo que es vocabulario. Thank you, teacher. Ok, Nubia, you're welcome. Ok, what are we going to do with this? Vamos a practicar esto por 5 minutes, okay? No more than 5 minutes. With 5 minutes, we're gonna be okay. Con 5 minutos que practiquemos, it's gonna be excellent, okay? Good. Everybody's, let me see. Yes, everybody's in here. Okay, cool. Como les mencionaba, está en la primera página de la unidad 3, okay, del manual. This one. Let's go for it. In a second. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a practicar por unos 5 minutos esta conversación. Oh my God. 15. Who's missing? Okay, let's see. Muy bien, démosle aceptar, por favor, y vámonos a practicar. Only 5 minutes, this conversation. Solamente por 5 minutos. All right, go inside. Carlos Inferno, Roxana 6. O sea, a las 6 lo voy a mandar. William. ¿No le aparece, William? Pero aquí ya me parece que está entrado. Ya está en sala 4, permítame.
Ya veré cómo le hago. Give me a moment. Yeah, that's weird. Okay, Roxana, are you there? Démosle acceder, Roxana, porque vamos a ir a la práctica. Hola, teacher. Hola, tengo hola. Problemas de conexión, teacher. No hola. Le aparece. Tengo problemas de conexión en cuanto me saca, me vuelve otra vez a ingresar y. No sé si le aparece la opción de entrar para poder ir a una de las salas para poder practicar la conversación que teníamos. Hello. Pues no creo que vaya a funcionar, teacher, porque por ratitos me saca y me vuelve a ingresar. All right. Pero sí, debió aparecerle ya una ventanita para que le dé aceptar ahí. ¿No le aparece? ¿Cómo, teacher? ¿No le aparece la ventanita para poderla aceptar e ir a practicar en la sala? No, teacher, me aparece la pantalla así paralizada. Os lo veo a usted, pero está así paralizado. No veo que se mueva nada. Uy, estamos teniendo problemas serios entonces. Ok. La voy a mandar a sala 5. And Carlos is gonna be moved to. Ahorita no le ha aparecido nada, la acabo de mover. Roxana. A Carlos Eduardo lo voy a mandar a otra sala. Sala 1. Presentation for that. Presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay. Good. Les acabo de enviar a Carlos Eduardo para que pueda practicar también. Debido a que la compañerita tiene problemas con el internet, so sale, entra y no puede acceder a la sala, ¿ok? Let's practice. Ah, okay. Three. Uh-huh. Entonces, hagamos algo. Quiero ver. Nos vamos turnando así uno cada uno. That's correct. En fila. Ok. Yes. Entonces, si quieres, Carlos, empiezo con Peter. Okay. Y tú sigues con Henry. Y luego tú empiezas con Peter y Natalie se va con... Así, con Henry. Con Henry. Uh-huh. There you go. Good. Okay. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is a representative of the company in the yearly conference? Hey, Bill. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. Julie is attending the conference this year too, so. I see, but Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am presenting with Eto, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay.
Very good. Let's do the practice all over again for 2 more minutes and then we're going to go to the main group, okay? Okay. Nice. Bye. Vuelvo a hacer. The committee about it. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is by July is attending the conference the year two. So I see. But if Julie is attending, the representation for the CEO next week. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay, great. Nice. All right. Roxana, are you there? ¿Todavía sigue con problemas, Roxana? ¿O puede escuchar ya fluidamente? Hey, where is Natalie? I mean, where is Stephanie? Stephanie. Oh my God, now it's Stephanie. Roxana, did you listen to me? Ah, bien. Quiero que practique con Carla mientras viene a Stephanie. Está bien. Okay, do it. Okay. Comienzo, Roxana. Hello, Henry. I have... Está bien. Conference this year too, so teacher. Hello. Ahí sería presentation. Así es la pronunciación, ¿verdad? Presentations, yes. Dice presentation. Okay. I see if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week. Yeah. This is what I am. I am representing, okay. Present. ¿Cómo sería ahí, teacher? Okay, give me a second. Estoy asignando a sus compañeros. Okay, ¿dónde? Let's see. Okay. Guess what? Ah, guess. Guess what? I am presenting. Presenting. Why, Hector? With the new account. Now, okay, very good. Sounds great. So I am informing the committee about it. The committee about it. Okay, very good. Okay. Este teacher, otra. Okay, yeah. Sería con Peter, el primer párrafo de Peter, la segunda línea es representing o representing. Representing. Okay, bueno. Yes, it's representing. Okay, cool. If you don't have any other question, please practice it again. And then we're going to move, okay? Una vez más y luego nos vamos a unir a la sala principal. Okay. So, the new... Okay.
committee about it. Okay. Entonces, ahora van ustedes. Sí. Ahora Natalie va a practicar con el teacher. All right. Ay, all Dios, right. Ya me poncho. Why? ¿Por qué la voy a ponchar a usted? Okay, comience Natalie. Okay, hello Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Presentation. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay. Sounds, okay? Remember that. La pronunciación okay. Es como con una A. Sound. Ajá. Sounds great. Ah, suena genial. Uh-huh. Okay, very good. Bien, creo que sí, ya hemos practicado más o menos, porque tenemos que hacer otra serie de ejercicios, okay? Let's go back. Okay. Great teacher. There you go. Okay, see you there. I haven't already sent it. Okay, go. Let's go. Oh my God. Okay, so let's continue in here. Now I would like to listen to some of you practicing the conversation. Okay, antes de movernos a un par de ejercicios que tenemos por ahí. In this case, I want to, let's see, Hilmar, who are you practicing with? With Nubia. Okay, let's practice with Nubia. Nubia, are you there? Me saca la pantalla cada cambio que hace la pantalla, pero ya. Okay. Let's start, please. Okay. Bueno, seré Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So... I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. There you go. Thank you, Hilmar, and thank you, Nubia. Ada Maria, who are you practicing with? With Amilcar. Okay. Let's do it. Empiezo, sí. Okay. Amilcar, empiezo yo. Vale, ¿sí? Dale. Sí, dale. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference. She's there too. So,
I see, but if Julie is attending, who is delivering the representations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay. Very good. Thank you, Ana Maria. There you go. Let's see who else. Eric. Let's practice, Eric. I practice with Natalie and Carlos. Okay. Choose one. Whether Natalie or Carlos. El que se ofrezca. Va. Va, empiezo yo. Okay. Vaya. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. Thank you, Natalie. And thank you, Eric. Let's see. Just give me a second, Carlos. Roxana, are you there? Roxana. Como Mrs. Urrutia. Yes, in that case, Mrs. Rutia is going to be practicing with Carla, if I'm not mistaken. So, Roxana, I want you to work and practice with Carlos, okay? Roxana. Oh, Carlos, teacher? Yes, let's practice with Carlos. Okay. Comienza, compañera. Okay. Inicia Carlos. Okay. Comienzo. Hello, Henry. Okay. Sí. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Sí. Roxana. Hey, Peter, where Maria is, but Julie is attending the conference this year too. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Roxana, are you there? She fly, teacher. No, she's there yet. Roxana, are you there? No, I think she has serious problems with the internet. Hello, Roxana. Okay. No problem. I'm gonna finish it for her. Yeah, because sí. Creo que definitivamente se nos fue. Okay, it says, guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I informing the committee about it. Okay, can you please repeat that one? Sound great. So I informing the committee about. I am informing. Okay, so I am informing the committee about it. Okay, very good. Thank you, Carlos. You did it great. So Rosa del Carmen, if I'm not wrong, you were practicing with Romeo. Romeo, turn on the camera. Sí,
There you go, Romeo. Great. Okay, comienzo yo. Okay, go. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Maria is, but Julio is attending the conference this year too soon. Hey, where is? No sé si se escuchó la parte que di. Okay, just give me a second. Yes, I listen. Rosa, ¿no escuchó? Lo último no, pero bueno. So, no, sí dijo. So. Ah, bueno, pues a mí quizás que me cogió la pantalla. Sí, lo dijo. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Yes, what? I am representing Guy Hector, the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. Thank you, Rosa. And thank you, Romeo. Now, Carla, your turn. If I'm not wrong, you're going to work with Mrs. Urrutia. Ok, no sé quién de las dos comienza. Si gusta, comience usted. Vaya. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is about Julio. Is attending the conference. This is chair two, so. I see, but if Julia is attending, who is delivering the represent for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent. Thank you, Mrs. Urrutia, and thank you, Carla. Ana María, your turn. Look, Ana María. Ya pasó, tranquila, hombre. No se me esponje. I know you did it already. Okay, let's see who's missing. Jonathan and William, if I'm not mistaken. Yes, I'm here. Okay. William, I practice with William. Yes, let's do it. Okay, comienzo yo. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but July is attending the conference the year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the company about it. Okay, perfect. There you go. Thank you, Jonathan, and thank you, William. Okay, nice. What are we gonna do now? We're gonna go into the manual. We're gonna work in some exercises in there, okay? Voy a dejar de compartir acá. Tomorrow we will finish this presentation. Hay algunos aspectos acá que todavía no los hemos terminado, pero los vamos a terminar mañana, okay? Let's go straight to some exercises in there. Give me a second. I want to share something that I do really need you to see. Okay, and one of the things, go to page 30 from unit 3. Bueno, son las páginas 30 de su manual, okay? Page 30 from the manual. This page, okay?
this one. It says, how to use present continuous for future events. Acá igual habla un poco acerca de cómo utilizar la estructura del presente continuo para expresar futuro. Dice, we use present continuous to talk about arrangements, okay, arrangements for events at a time later than now. Básicamente lo que hemos estado hablando. Y tenemos la estructura subject plus verb be plus main verb, verbo principal, o entre comillas, gerundio, ok, with ing, and then complement. Tenemos acá algunos ejemplos. Let's see, Ana María, read the first example, please. I am meeting with interns tomorrow. Ah, ok. Qué interesante esa, esa voz. Medio como, medio así como que no sé, como que está en un mega del mega futuro. No, exactly. Como Robocop. ¿No? Yeah, that was nice. Okay, I am meeting the interns tomorrow. Ah, entonces ahí la palabra clave es tomorrow. Dice, this action will take place in the future. Okay, esta acción va a tomar lugar en el futuro, o sea, paréntesis, tomorrow. Good. Carla, read A. What time is Mary interviewing the people? Ah, okay, good. Carlos, B. Carlos. Hello. Yeah, Carlos. Yeah. Sí. No, B, the answer. Hola. Correcto. The answer, la... sí. Yes. Ajá, continue. Correcto. Interviewing at 5 p.m. Ah, okay. She's interviewing them at 5 p.m. Very good. Thank you. Eric, read A. I am writing the report next week. Ah, okay. Very good. Thank you, Eric. Hilmar, B. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Okay, perfect. There you go. Entonces, básicamente, esto es prácticamente lo que hemos estado hablando anteriormente, okay? So, nothing else to share about this. Nada más que agregar. Ahora bien, vamos a ver qué tanto recordamos de ello. Listen up. ¿Qué tenemos acá? Dice, unscramble the following words to create sentences. Organicemos las palabras que están desordenadas para crear oraciones. Tenemos acá, number one, tenemos is, tenemos Jose, tenemos tomorrow, receiving the new workers. Ah, entonces la palabra correcta o la oración correcta sería Jose is receiving the new workers tomorrow. Recordemos que la time expression siempre va al final, ¿ok? No quiero que se me van a confundir en eso. ¿Cómo hacer esto? Ah, guiémonos por la estructura que les di anteriormente, ¿ok? La fórmula, en ese caso, la estructura. Ejemplo de ello, ¿qué tiene que ir primero acá? Mark. Subject. Ah, mark, very good. ¿Por qué? ¿Por qué mark? Porque mark es el subject. There you go. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo acá para poderlo ver. Mark. Ok, mark, ok. Is. Ok, is, porque es la forma del verbo to be. Sending. Sending. The letters. The letters. Ajá. The next week. Ok, very good. Yes. Esa es la forma en que tiene que quedar. Very good. Perfecto. Perfecto. Hagan las demás, por favor. Let's see, there are 1, 2, 3, 4. Bien.
Les voy a dar 3 minutos para que las hagan. That's gonna be easy. Just let me know if you have any questions. Finish, teacher. Okay, very good, Nubia. Finish, teacher. Okay, excellent. Let's see for the rest. Finished. Okay, excellent. Okay, are you about to finish the rest? ¿Ya vamos a terminar los demás? Natalie, ¿cómo vamos? Romeo. Che, solo me faltan 2. Ah, ok. Romeo. Finish, teacher. Ah, ok. Excellent. Ya, 2 me faltan, teacher. Ok. All right, good. Let's start with some of you. Let's see, Eric, can you please read number 3? ¿Podría leerme, Eric, cómo le quedó la número 3, por favor? Jane is working on the report tonight. On the reports tonight. Okay, let's see. Okay, ¿todos lo tienen así? Does everybody has it like that? Yes. Ah, okay. Yes. You have it like that, Carla? ¿Así la tiene? No. Yes, teacher. Okay, Hilma? Yes. No, bueno, no lo tenía así, pero... No. Okay, ¿qué tenía diferente, Hilma? Jane is working tonight on the report. Ah, no, pero acordémonos, Hilmar, que la time expression siempre va al final. Siempre, ¿ok? Sí, sí. Yeah, siempre va al final de la oración, la time expression. Sí, sí, gracias. Ok, very good. Ok, nice. Let's see. Mrs. Urrutia, can you please read number 4? Ok. Walter is signing the checks tonight. Okay. The checks tonight. Today. Tonight. Today. Today. Ah, today. Ah, es cierto.
Estoy bien de arriba. Sí, today. Sorry. Oh, my God. Okay, no problem. Okay, Walter is seeing, is signing, actually. Signing. You know what is signing? Firmando. Okay, firmando. Very good. Very good. Walter is signing the checks today. There you go. Very good. Jonathan, can you please read number five, please? Thank you, Mrs. Urrutia, by the way. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Like this. All right, Mariana is organizing the presentation in the afternoon. ¿Todos la tenemos así? Yes. Como Marina. Marina, teacher. Marina, teacher. Marina, teacher. Wait a minute, Ah, Marina. Ah, okay, okay. My bad. My bad. I'm gonna fix it. Ya le estaba cambiando el nombre, miren. Marina. Solo le borramos la A. Yes, Marina. There you go. Okay, good. Let me see. Vamos a buscar a alguien que se esté durmiendo. Esté durmiendo. Rosa del Carmen, can you please read the last one? Guillermo is going to the bank tomorrow. Vamos a ver. Guillermo is going to bank. Is going to To the bank. Tomorrow, ¿verdad? Vamos a ver. Guillermo. Okay, Guillermo. Okay, give me a second. Give me a second. Okay, Guillermo is, aquí tenemos el is, y luego going to, acá, el going to, y luego the bank, y al final, tomorrow. Very good. ¿Todos lo teníamos así? Yes. 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 Okay, great. There you go. So we're good with this. Nice. Let me see. What is Hilmar, ¿la tenía así? Yes, teacher. Ah, okay, Hilmar. Very good. Okay, nice. So basically we have ended up with this thing and that's pretty much this one. Vamos a dejar un role play para mañana, but it's not gonna be left for today. Okay, I'm gonna stop in here. Give me a second, I'm gonna stop sharing. Okay, people. So básicamente entonces con ese pequeño ejercicio damos por concluido la videoconferencia de este día, ¿ok? Related to present continuous as past future. Mañana igual vamos a seguir con este tema, solo que, digamos, ya incluyendo otros aspectos adicionales, con otra estructura, por así decirlo. So, no sé si tenemos alguna pregunta. Ok, I don't know if you have any questions. ¿Alguna pregunta? Something related to this. Okay, cool. Please, para la discusión, remember que hemos estado haciendo discusiones en la parte de la plataforma, en la sección discusión. Okay, para igual, para esta noche les va a quedar sobre este tema. A little bit. No es algo muy, o sea, like long or big, sino que algo corto, okay. Así que me gustaría que todos estemos participando ahí, ya que solo algunos lo hacen, otros no tanto. So, please help me out with that, ¿ok? Recordemos que eso es como una práctica adicional que vamos teniendo poco a poco. Bien, déjenme pasar asistencia, and then we can move. Amilcar Gustavo. Present. All right, Ana Claribel. No here. Ana María. Present. Ok, Carlos Eduardo. Sí. Good. Eric Guillermo. Present, teacher. Excellent. Stephanie Janet. Hey, Stephanie, didn't connect. Fatima, didn't connect. Hilmar.
Present. Okay, Jonathan Alexander. Present. Carla Benazir. Present. Nice. Natalie Vanessa. Present. Okay, Nubia Zulema. Present, teacher. There you go. Romeo Alexis. Present. Okay, Rosa del Carmen. Present. Okay, Roxana Yesenia. Ah, present. Ah, okay. Teacher. Okay. Let's see, Salvador Alfonso. Ay, Salvador me manda mensaje. Se puso más mal. Ok, así que se tuvo que retirar. Sí, así me escribió, teacher, que puso mal. Ajá. Yes. Espero que mañana amanezca mejor. Ok. Let's see, Stephanie Adeline is not here. Stephanie Lissette. Present. Ok, William Alberto. Present. Ok, thank you, mister. And Joanne Noemi. Ok, Joanne is not here. Listen up. Ahora le tocaba let's see what's the name of the score. A Fátima, lo de la feedback, lo del feedback, ¿ok? ¿Quién sería el siguiente? Sería Romeo. So Romeo, gonna stay 10 minutes of feedback, ¿ok? After class. Okay. Nice. Bien, entonces. Si ya no hay más nada que agregar, nos vemos mañana, people, okay? In another video conference. Please do the homework. Bye bye. Hey. Good night. Bye. Okay. Bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye. 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 Bye, teacher. Bye. Blessings. Pórtese bien, Stephanie. Bye. All right, Romeo. Son las 10:08, Romeo. Vamos a tener 10 minutos para hablar sobre los aspectos que probablemente no estén del todo claro, ok, en las clases pasadas. No sé si tiene algo en específico en la cual haya tenido un tanto de dificultad y pues coméntemelo y acá lo solventamos, ok. Ok, en la estructura del día de ahora. Usted está mencionando del presente continuo en el inicio. El verbo to be. Entonces yo me quedé con la duda cuando dijo que podíamos usar para primera persona, que sería el I, you, quiero ver, y no sé qué más. No sé, la otra, el otro pronombre que podríamos usar para el verbo to be, que sería is, are y am. Ah, ok, ajá, ajá. Esa es su duda. Ajá, y cómo cambiaría para tercera persona, en este caso, creo que lo veríamos mañana. Ah, perfecto, perfecto, Romeo, entiendo. Va, mire, Romeo, acá tenemos el subject, ok. Luego tenemos acá verb be. Luego tenemos verb, pero con ing. Ok. Luego acá tenemos class complement. Ok. Ahora bien, en el subject, Romeo, bien recordamos que en el subject puede ir, mire, I. Ok, puede ser I. Puede ser you, puede ser he, she, it, we, you, they. ¿Ok? O podemos incluir, por ejemplo, Mario en Carla. ¿Ok? Esto lo vamos a poner acá, un poco más acá. Ok, Mario and Carla. Bien, acá en she, inclusive podemos colocar nombres propios como Juana. Para he podemos colocar como Gr
Christian, ¿ok? Como nombres no, en singular. Ahora bien, las formas del verbo to be. Ah, ¿cuáles son esas? Vaya, por ejemplo, si usamos I, con I vamos a utilizar am, ¿ok? Con you vamos a utilizar are. Con he vamos a utilizar is. Con she lo mismo, is. Con Cristian, con she va a ser lo mismo. Con Juana, si mencionamos, por ejemplo, Juana, va a ser is. Con it, igual va a ser lo mismo, is. Ah, con we, ya es diferente porque ya es plural. Nosotros. Ah, sería are. Con you también. Are. They are. Ok. Y cuando mencionamos a dos personas, lo mismo. Es are. Estas son las formas del verbo to be. Todas contractadas ya, miren. Digo, todas conjugadas. Ahora bien, los verbos. Aquí con el verbo puede ser cualquier verbo dependiendo de la acción que nosotros queramos mencionar o queramos decir. ¿Ok? Ejemplo. Okay. Acá puede ser el verbo, deme un verbo o deme una acción para poderla anotar. Swim. Vaya, vaya. El verbo nadar, mire, es así. Swim, ¿ok? Ese es el verbo nadar, ¿ok? Ahora bien, tenemos el verbo nadar, ajá, bien. Dime ese punto. Ok, perfecto. Ahora bien, acá como el verbo nos pide que tengamos, lo tengamos con ing, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? A swim le vamos a agregar ing. Ya es swimming. ¿Yo sí? Acá ya tenemos el verbo swimming. Entonces este swimming lo vamos a ir poniendo en todo. Look. Swimming. 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 En este caso, siempre sería ing, en el dado caso que termine en vocal. Todo verbo va a ir con ing. Sí, todo verbo. Aquí no hay excepción para el verbo que no vaya con ing. Todos tienen que ir. Cuando vamos a utilizar el presente continuo, todos los verbos que pongamos, los vamos a poner con ing. Okay. Yes. ¿Sí ve? Ahora bien. Un complemento. No sé lo más grande. Look. In the pool next week. Ah. I am, mire bien. I am swimming in the pool next week. Ah, me estaré bañando o estaré nadando en la piscina la próxima semana. You see? Okay. You are swimming. Tú estás nadando in the ocean tomorrow. Ah, tú estarás nadando en el océano mañana. You see? He. Okay. Un ejemplo con he. He is swimming. All right. He is swimming in the river tonight. ¿Sí ve? Ahí estamos las formas, ¿ok? Ya están las formas de ahí, cómo es que tienen que ir cada una de ellas. Y así sucesivamente yo puedo colocar más complementos ahí, pero la estructura principal es esa, la que, por la que usted me preguntó, utilizando el verbo to be. Yes. Ajá, más que todo por el uso de los pronombres y el
el verbo to be. La estructura sí, eso no me, no me complica mucho ahora. Eso está bien. Lo entendí rápido. Perfecto. Pero acá ya tiene todos los pronombres que usted puede ocupar. Mire, aquí. I, you, he. Con he, recordemos, o podemos poner he o podemos poner un nombre propio. Con she podemos poner pronombre, pero también podemos poner un nombre propio. You see? No hay ningún problema. Okay. Igual con it, tenemos luego we para plural, you para plural, they para plural también. O también cuando hablamos nombres propios en plural, Mario y Carla. You see? Okay. Yes. Nice, Homer. No sé si tiene alguna pregunta adicional. Bueno, con las estructuras que estuvimos viendo ayer, no, la semana pasada, no quedaban, bueno, dependiendo la, la oración, quedaban algo compactas. No era tan larga, ¿verdad? Ah, ajá. ¿De qué tema estábamos hablando, Romeo? De los, cuando usábamos often, always, never. Ah, ah, entonces esos son los frequency adverbs. Vaya, por ejemplo, ah, tenemos, no. La pregunta era, how often, y luego, do you, si era en primera persona, do you go to work, por ejemplo. How often do you go to work? ¿Qué tan a menudo va a trabajar? Ah, ahí usted decía, con los adverbios de frecuencia, mencionaba que qué tan seguido usted hacía una actividad. Por ejemplo, I always go to work. You see? I sometimes go to work. I rarely go to work. I never go to work. You see? Tenemos diferentes formas de poder contestar, pero siempre todas, mire, estas van siempre después. Siempre van después. ¿Ok? Ok, ok. Yes. Esa es la forma de contestar, por decirlo así. That's correct. Es la forma de contestar acá. Esta parte acá. En este caso, cuando estuvimos viendo el verbo necesitar, ajá. En primera persona solo sería need, ¿verdad? Exacto, need, nada más el muy verbo, need to. Y para pluralizar sería solo la S. No, no es para pluralizar, es para mencionar una tercera persona. Cuando hacemos ejemplos okay. Con she, he o it. ¿Ok? She, he o it, me dijo. Exacto, exacto. Okay. Por ejemplo, he, mire, mire este ejemplo. He needs to buy a car. Si ve, ya la S la lleva acá. Exacto. Necesita comprar un carro. Ok, you see? Entonces, como es tercera persona, lleva la S en need. Bueno, eso sería siempre para tercera persona. That's correct. Ah, ok. Yes. Sí, creo que sí, solo eso sería. Ah, bueno, perfecto. Uh-huh. Entonces, muy bien. Bueno. Permítanme dejar de compartir pantalla. Ah, ok, good. Y entonces, básicamente eso sería. Mañana pues vamos a continuar con la práctica del tema que tenemos de ahora y vamos a agregar algunas estructuras adicionales, ¿ok? Okay, Romeo. Entonces, see you tomorrow, okay? Bueno, gracias, teacher. Okay, good night. Good night.